Muchas gracias por estar de vuelta en el canal y bienvenido a un nuevo video de tecnología. En esta ocasión te quiero platicar de unos audífonos que pertenecen a una categoría muy especial. No sé si has escuchado de una tecnología llamada cancelación de ruido en audífonos, que es básicamente la que nos ayuda a desaparecer el ruido exterior para que en situaciones de mucho ruido ambiental, pues tus audífonos te puedan brindar una experiencia en la que lo único que estás escuchando es tu música. Como toda tecnología nueva, esto era hasta hace no mucho tiempo algo que solamente encontrabas en audífonos muy caros. Pero ahora ya hay opciones para poder tener esta función en audífonos que, pues si bien a lo mejor no son así súper baratos, la verdad es que sí son bastante accesibles y mucho más que otros actualmente en el mercado. Es por eso que en este video quise contarte mi experiencia con los Huawei FreeBuds 3e. Y bueno, ya sabes que te voy a agradecer muchísimo si te suscribes al canal en caso de que no lo hayas hecho. Voy comenzando, pero la verdad es que traigo toda la intención de que hagamos una comunidad súper padre de gente que es súper aficionada de la tecnología o que son curiosos, que a lo mejor no saben tanto, pero quieren aprender ya sea del mundo geek en general o a sacarle provecho a sus aparatos. Estos audífonos actualmente están rondando los 2.500 pesos mexicanos en México. ¡Ah! Pues ni modo que en Bolivia, ¿verdad? Bueno, me entendieron. Lo que quería decir es que para el resto de Latinoamérica la conversión sería de aproximadamente 100 dólares. Así que, ay no, qué tontería acabo de decir. El chiste es que para que se puedan dar una idea de mi experiencia de uso, vamos a comenzar con todo lo que debes saber de estos audífonos. Pues mira, básicamente cuando tú los compras, los audífonos ya vienen en su pequeño estuchito, del cual vamos a platicar un poquito con más detalle ahorita. Vas a encontrar un bonche de instructivos y de garantías, cosas que últimamente ya es poco común, por lo menos tan gruesos en estos dispositivos. Y el otro accesorio que vas a encontrar es el cable USB-C, que sirve para poder conectar y cargar este estuchito de los audífonos. Y en la otra bolsita tenemos las gomitas con diferentes tamaños para que se pueda ajustar de la forma más cómoda a los oídos de cada persona. Y eso es básicamente lo que viene en la caja. Hay dos colores disponibles para este modelo. Uno de ellos es el negro, que es el que yo tengo, y también hay unos en color blanco. El estuchito, la verdad es que es bastante pequeño, bastante compacto, así que pues lo puedes transportar fácilmente. Y cuando lo abres, luego se ven los audífonos y en el centro hay un pequeño LED, el cual pues va a encender en verde si tiene batería, en blanco si está en modo de emparejamiento Bluetooth o bien en rojo si ya es momento de volver a cargar los audífonos. En la parte de atrás tenemos un pequeño botón que es el que dejas presionado para poderlo poner en modo de sincronización y al ladito tenemos la conexión USB-C. Este estuchito es importante porque no solamente es, digamos, la protección para que pues no se maltraten y además para que no los vayas a perder, sino también funciona como cargador, porque la batería en sí de los audífonos, o sea, cuando los sacas de la caja y están cargados al 100% y los traes puestos, te da un rendimiento aproximado de 3 horas. En el momento en el que se les acaba la batería, los vuelves a poner en su estuchito y si el estuchito está cargado al 100%, te va a poder dar más cargas posteriores, dando un total de aproximadamente 14 horas. Entonces, yendo ya directo con los audífonos, vamos a encontrar que cuentan con 3 micrófonos, una característica que Huawei ha presumido mucho y que ha integrado con la intención de mejorar la cancelación de ruido que te comentaba hace un momento. En mi experiencia de uso, ¿cómo me di cuenta que sí tiene sentido que tenga 3 micrófonos? Bueno, para empezar, en la cancelación de ruido hay 2 micrófonos que entran, digamos, en acción. Primero tenemos un micrófono externo, que es el que se encarga de reconocer el ruido ambiental para, digamos, bloquearlo, oprimirlo. Y luego tenemos un micrófono interno, que digamos que es el que se encarga de terminar de inhibir ese sonido que te llega de fuera y que ya, digamos, como que se filtró por primera vez con uno de los micrófonos. Cuando ya estos 2 micrófonos están entrando en acción, podemos tener una reducción de ruido de hasta en 32 decibeles, lo cual no está nada mal. Lo que también me gustó de los micrófonos que integran es que resultan muy buenos aliados al momento de mantener llamadas telefónicas, porque luego hay audífonos inalámbricos que está
están bonitos y a lo mejor la música se escucha bien, pero en cuanto te entra una llamada, las otras personas te escuchan un poco lejos y en este caso no tuve este problema, lo cual agradezco muchísimo. Empezar a utilizarlos, la verdad, es súper rápido y sencillo. Son compatibles, pues obviamente, con los teléfonos de Huawei, en general con cualquier teléfono Android e incluso con los teléfonos de Apple, o sea, los iPhone. Pero déjame decirte que sí hay ciertas diferencias entre cada uno de los dispositivos que te acabo de mencionar. Obviamente, la experiencia más completa y satisfactoria que podrías tener con estos audífonos es cuando lo utilizas con alguno de los celulares de Huawei, especialmente los que ya integran la versión EMUI 10 en adelante. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque la sincronización con estos equipos es más rápida. Incluso cuando tú abres la cajita así, el teléfono luego los reconoce y te aparece una animación muy coqueta en la que te indica el nivel de batería de cada uno de los auriculares y también de la cajita para que pues estés consciente y puedas empezar a utilizarlos. En el caso, por ejemplo, de que tú tengas algún otro modelo Android, como por ejemplo yo también lo estuve utilizando con Samsung, pues es también bastante sencillo porque simplemente tienes que hacer la sincronización a través del menú de Bluetooth como lo haces con cualquier dispositivo. Súper importante que ya sea que tengas un teléfono Huawei o de alguna otra marca, descargues la aplicación Huawei AI Life. Con esta aplicación vas a poder personalizar las funciones de los audífonos para obtener una experiencia más completa. Desde esta aplicación igual puedes ver el estado de la batería de cada uno de los auriculares y también vas a poder actualizar a través de esta aplicación los audífonos cada vez que haya algún update y que de esta forma tengas el desempeño más estable posible. Pero dentro de todo, la razón más importante para tener esta aplicación es porque desde ahí puedes personalizar los comandos de estos audífonos. Te voy a explicar por qué. Tanto en el auricular derecho como en el izquierdo tenemos una pequeña área táctil que pues obviamente no se ve, pero que cuando tú los traes puestos reconoce automáticamente cuando tú la tocas. Desde la aplicación tú puedes personalizar si por ejemplo en el auricular izquierdo o en el derecho con doble toque haya, por ejemplo, un salto de canción, o retroceda la canción, o que se pause, o empiece a reproducir la música. Lo cual, o sea, por un lado creo que está padre, pero por el otro lado también déjame decirte que me parece, dentro de las cosas que, por ejemplo, no me encantan de esta funcionalidad, es el hecho de que solamente estás limitado a tener dos comandos. Es decir, creo que todos los que tenemos audífonos inalámbricos estamos acostumbrados a que de alguna forma, ya sea a través de botones físicos o no sé, de alguna forma, tenemos la opción de subir y bajar volumen, adelantar y atrasar la música y pausar la música, que son, yo creo que, pues los esenciales cuando estás escuchando cualquier canción o videos. Y en este caso, pues por ejemplo, yo solo puedo elegir entre, por ejemplo, pausar y reproducir con doble tap. Y en el otro, pues solamente puedo elegir si el comando quiero que sea adelantar o atrasar la canción. Entonces, cuando estoy escuchando música y a lo mejor no quiero adelantar, sino que quiero atrasar, me tengo que ir a la aplicación para poder personalizar este comando. Entonces, eso creo que está muy incómodo. Ojalá que Huawei solucione de alguna forma esto en sus próximos modelos, porque, pues, o sea, adelantar, atrasar, pausar y todo eso me parece básico. Afortunadamente, hay una forma de, pues, digamos, reducir las molestias que esto pueda causar, porque justamente uno de los comandos que tú puedes ponerle a cualquiera de los auriculares es el acceso directo a asistentes virtuales. Y en este sentido tú puedes elegir si quieres que el acceso directo sea a Google Assistant o por ejemplo a Alexa, dependiendo de con cuál te acomodes tú más. Y entonces pues aquí ya la historia cambia, porque si tú le pones doble tap, tú ya puedes pedirle a Google que adelante la canción o que la atrase o que por ejemplo le suba el volumen o que te haga búsquedas en internet. O sea, todo lo que hace Google Assistant en tu celular se lo puedes pedir a los audífonos y aunque la pantalla del celular esté bloqueada te va a responder. Eso está muy padre. Y bueno, si tu teléfono es un iPhone o los quieres utilizar con un iPad por ejemplo o algo por el estilo, pues déjame decirte que la aplicación de Huawei AI Life no está disponible en iOS. Por lo cual, sí puedes utilizar estos audífonos con algún dispositivo de Apple a través de la sincronización Bluetooth, pero no vas a poder tener este tipo de personalización de los comandos
comandos y todo eso. Entonces esa es la mayor desventaja de utilizarlos con un dispositivo de esta marca. Y bueno, otro gesto al cual responden estos audífonos es justamente cuando los traes puestos y de pronto, en lugar de dar doble tap, dejas tu dedo presionado en el área táctil. En ese momento se activa o se desactivan los diferentes modos de cancelación de ruido. Y por supuesto, ¿qué sería de mi video de la experiencia con estos audífonos si no menciono la parte del audio? En su interior llevan un controlador dinámico de 10 milímetros que, para que no te me vayas a confundir y si de pronto no sabes tanto de este tipo de cosas, básicamente es una pequeña piececita que nos ayuda a mejorar la experiencia de sonido, especialmente cuando tenemos bajos, lo cual es súper importante para diferentes géneros musicales. O si, no sé, quieres ver series o películas en el celular o en la tableta y conectas los audífonos y estás buscando tener una experiencia lo más envolvente posible y de mucha nitidez. Así que bueno, en este sentido, definitivamente pasan la prueba. Estos audífonos de $100, 2.500 pesos mexicanos, se escuchan bastante bien y tienen ahí varias funciones muy interesantes, pero es momento de que vaya a la calle para que les pueda transmitir un poco de lo que en verdad se siente utilizar estos audífonos, digamos, en un ambiente real. Pues en este momento estoy junto a una avenida en donde constantemente, ahorita no porque hay un alto, pero constantemente están pasando autos y pues hay ruido de la gente, etcétera. Así que es momento de probar los tres modos, digamos, de cancelación de ruido que tiene, disculpen ustedes el gallo, que tienen estos audífonos, porque el primero de ellos es cancelación de ruido activa desactivada. Suena raro, pero así es. Que para que te hagas una idea, es como si trajeras unos audífonos cualquiera. Estás escuchando tu música, pero te llega un poquito de ruido del exterior. Ahí están los autos para que vean que no mentía. Luego tenemos la cancelación de ruido activa, que este es el gran atractivo de estos audífonos. Miren, ahí está el ruido para que vean que no estaba mintiendo. Es esta característica la que hace estos audífonos tan especiales, porque generalmente por esta tecnología en audífonos tendrías que estar pagando mucho más dinero. O sea, esta es una de esas tecnologías que se empezaron a ofrecer solamente en audífonos de gama alta. Y entonces cuando la gente quería comprar audífonos, digamos, un poquito más accesibles y que igual trajeran esta tecnología, pues ahí estaba el problema. Porque pues audífonos inalámbricos a estas alturas hay bastantes, de muchas opciones. Pero con cancelación de ruido y que además fuera como de una marca confiable y que funcionara bien, pues la verdad es que no había opciones. Y ahí es en donde entran estos Huawei FreeBuds 3i. Sí corroboro que realmente se siente la diferencia entre tener unos audífonos, digamos, Bluetooth tradicionales a unos que tienen cancelación de ruido. No podría decir que son los mejores audífonos inalámbricos con cancelación de ruido que he probado, porque hay unos que obviamente tienen más tecnología, pero que también son mucho más costosos. Y creo que para el precio en el que se están comercializando estos audífonos, la respuesta de cancelación de ruido es bastante, bastante buena. Me tiene muy sorprendido. O sea, realmente es como si el exterior desapareciera y solamente te concentraras en tu música. Y por último tenemos el modo conciencia, que afortunadamente no tiene absolutamente nada que ver con la voz de tu conciencia, porque si fuera la mía, las cosas que me estaría diciendo en este momento no las soportaría. En realidad, este modo se refiere a que los micrófonos que hay en estos audífonos se activan para poder tener un poco de ruido ambiental. ¿Por qué es importante tener este tipo de modos en los audífonos? Porque imagínate, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México o en general en ciudades muy grandes, en donde de pronto no es tan seguro que te desconectes del exterior. O sea, imagínate que vas en bicicleta o que te gusta correr en parques, en las diferentes calles, o que de pronto estás, no sé, por ejemplo, en un lugar público en donde no te puedes desconectar del exterior porque ya sea en cualquier momento te van a robar o algo te podría suceder. Entonces siempre es mejor estar como súper pendiente de los autos, de la gente. Pues ahí entra este modo en el cual se fusiona, que puedes escuchar tu música, pero sin tener que quitártelos, puedes seguir escuchando lo que sucede a tu alrededor. A pesar de que yo siempre fui más fan como del tipo de audífonos que se agarran de tu oreja, tengo que decir que estos me han dejado como muy, muy satisfecho, porque en realidad no se siente como que se zafen
no se siente como que al momento de estar haciendo actividades físicas se te estén botando a cada rato. O sea, los audífonos se agarran muy bien y no solamente al momento de estar haciendo movimientos así como bruscos, sino en realidad también, por ejemplo, al momento de correr. Estos audífonos son resistentes al sudor, así que aunque en realidad funcionan muy bien como audífonos casuales, para las personas que de pronto llegan a hacer actividades físicas de forma, digamos, regular y quizás no tan demandante como por ejemplo correr o por ejemplo en el gimnasio, pues definitivamente los audífonos se adaptan bastante bien, así que en ese sentido pasaron la prueba. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Pídeme cualquier reseña o cualquier análisis comparativa que te gustaría ver en el canal, porque ya se dieron cuenta que cuando me escriben a través de las redes sociales o incluso en la parte de los comentarios aquí en YouTube, siempre estoy viendo a ver qué les puedo conseguir, qué análisis necesitan antes de comprar algún producto. Y bueno, sigamos haciendo que esta comunidad de curiosos de la tecnología siga creciendo. Yo soy Charlie P. Nos vemos en el próximo video.